¿Qué ondísima gamers? Bienvenidos a este nuevo hands-on, esta vez para el demo de Splatoon. Yo soy Kefren y vamos a darle de una vez. Vamos a ver qué tan bien está Splatoon, es uno de los juegos que más espero y obviamente de los juegos que más emocionado me tiene, así que vamos a probarlo un poco. La musiquita está chida, ¿eh? Me late así el ritmito. Vamos a ver qué tan bueno está. No lo he probado, este es el demo. De hecho, este es el primer acercamiento que va a tener con Splatoon. Level Test Fire. Va a estar disponible en la eShop para los que les guste comprar juegos digitales. También disponible en físico. Mira el televisor. Chico. Ahora aquí está. Ahora voy a jugar los cafecitos. Está bien así, sí, listo. Las opciones de personalización no se quedan solo aquí. Pero bueno, vamos a ver. ¿Crees que estás en onda? Demuéstralo en un combate de tinta. Ok. Aunque estés un poco verde, vamos a empezar con lo básico. Dispara con CTR. Ah, mira, mientras muevo el gamepad. Mientras muevo el gamepad, muevo también la mira. Eso está bien. Espérate, taco CTR, me te revienta los globos. Aunque sí, va a ser un poco incómodo si es apuntar así. Vamos a movernos. Y no digo que... Ah, mira. Me vuelvo calamartín con el ZL. Con Y, la pongo fija detrás de mí. Sujeto de forma cómoda y ajusta, ahí está. Como para resetear también la mira, también me sirve. Puedo hacerme calamar y nada con la tinta, ya lo veo, eso ya lo había hecho. También con esto, por lo que veía en videos, recargo mi bote de tinta. Si se pinta el suelo y las paredes, nada. Eso está muy cool. Eso me late. Salta con X también como calamara, vale. A ver, vamos a intentarlo desde acá. Y un calamar sin que bota. Ahí está. Acelera con la tinta y salta con el tinta. Vale. Moverse, reforzar vista, saltar, ok. Ups, perdón, ahí. Son mis primeros pasos en este Splatoon, así que me estoy acostumbrando solamente al control. Vamos a empezar con este, con este, con este. Aceleramos y brincamos, ahí está. No, que no, no lo lograba. Toma, malditos globos. Desde la reja sin calma, con su pelo. Vámonos. Está muy loquillo eso. Ah, esos son los... Esos... Esas cosas, esa línea no la puedo pasar, así que... Vamos a seguir. Aquí está el rival con tu color. Veo que si esté... Tinta rival. Me hace daño. Yo pensé que solamente te iba a alentar, pero no, si te daña. Cosa que también está bastante bien. No tengo tita, vamos a recargar. Vamos a llenar todo de tita. Está bastante bueno el juego, ¿eh? Gráficamente también me agrada, también no es quizá lo mejor que vaya a ver en Wii U. A nivel gráfico sí hay muchos juegos que creo que sí traían de calle. Pero lo interesante está justamente en el estilo gráfico de este juego. Que no es así como que el más realista o el...
super hiper mega con gráficos super realistas o gráficos medio evolucionados. Para nada, es un juego que se toma, lo toma como que muy relajado. Sin tinta, tengo que recargar. Estaba pensando que está bastante entretenido esta cosa. La cosa es acostumbrarse al control. Third Person Shooters en Wii U he jugado, obviamente, Mass Effect. Y creo que ya es el único. Lanza bombas con R, vale. Oh, anda, la hostia, donde la tío. No, sin esperar. Bastante cool esto, Está muy bueno. Oh, qué tonto. Está. Ya con esto termina el entrenamiento. Vamos a hacer un super salto con ZL. Uy, anda, lo sé, sí está bastante bueno el juego, Y se elige un arma. Si sí, pero compras el juego, recibirás el equipo especial que podrás usar ya. Solo podrás usar el equipo especial durante el evento Splatoon Global Test Fire. No será transferido a la versión de, a la versión completa. No, no. Vamos a elegir el rosterador. Vale, vamos a empezar a ver qué tal, o qué tan bien está esto. Buscando combates. Aquí ya cambió un poquito el ritmo de la música. Ahí está, con Nannies, Kotrainer, Willy, Moe. En tinta más que el rival, vamos. Nuestra primera partida. Soy verde, vámonos. Ojo, ese está loco. Creo que aquí lag, espero que, o al menos espero que no cause tantos problemas como en otros juegos de Nintendo. Y con lo que tengo que recargar. Con estos tipos. Oh, qué loco. Maté y me mataron. Tengo que nadar para acá. Venga, venga. Muérete, maldita. Está bastante bueno esto, Cito tinta. Un minuto. Vamos a zonas más locochonas donde no esté. Ah, sí, está encintado. Vamos a encintar más. Donde hay más zonas que no tengan tinta. Y me aplastó con el rodillo. Ni hablar, esto es bastante bueno, está muy entretenido. Sí, perdón si no hablo mucho, pero es que sí está inmersiva esta cosa.
10, 9, 8, 7, 6, 5. Ya no, ya vamos en el Z. Ah, me maté yo solito. Ándele, ganamos. Ganamos, señores. Vámonos, y rastriza. Qué bonita rastriza en este primer juego. Ahí está mi primer triunfo, señores, para Splatoon. En tercero, me parece bien, me parece bien. Otro combate, vamos a echarnos otro combate para terminar este Hanson con todo. Otra vez con Mau. Con Oscar. Debe estar jugando también mi amigo Mikey, de Narustreco. Como él decía, sería mucho que nos encontráramos en uno de estos que es como al azar. Vamos a ir, no me había dado cuenta que tenía un jueguito aquí. Bueno, no se los puedo mostrar, pero en el siguiente gameplay que haga de Splatoon, sin duda lo tendrán. Otra vez somos el equipo verde. Vamos a acabar con esos tipos. Y los de rodillo, que bajo. Bien con todos los amigos. Tinta, ustedes están sacando sin tinta. Y ahí hay uno. Aquí están los rotas. Y tengo que tener cuidado. Ay, adiós al primero. Uy, no tengo tinta. No te desconectes. ¿Por qué se desconecta? Tan bueno que estaba esto. Ahora vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Lo que sí es que es un juego que está bastante interesante, está muy bueno, la verdad. Intentaré traerlo de lanzamiento, de los pocos juegos que me gusta traer y o que tengo interés de traerlo de lanzamiento. Y sin duda este va a estar en la colección. Sí, porque sí, lo que dudo es si tener a los Amiibo, ¿no? Así que bueno, eso ya se verá el día de lanzamiento, a ver qué tal. Pero de inicio me está agradando bastante este Splatoon, ¿eh? La verdad. No sé si llegue a ser el Mario Kart de los juegos de disparos, pero sí estoy seguro de que va a ser una de las franquicias que muchos fans de Nintendo van a adorar, ¿eh? ¿Por qué no pintas? Ahí estás. Un poquito de lag, supongo. Y me reventó y la reventé, ¿eh? Vamos rápido, regresa. Siempre he dicho, aunque te maten, llévate a uno al menos. Muy bien, equipo, muy bien. Aunque sí siento que sí le falta chat de voz. Pero nada que no se pueda arreglar con Skype. Ah, me lo quitaron, pero bueno. Lo importante es que seguimos luchando aquí. He apuntado con el... ¿cómo se llama? Con el gamepad no me agrada tanto. Estoy diciendo que es cosa que me acostumbre, pero no está tan chido, al menos para mí ahorita.
último minuto. Por donde estoy ya está todo verde. Bueno, casi todo. Vamos pintarrajeando aquí. Venga. Vámonos por acá. Y mucho rosa. Bueno, morado. Del color que quieran decirle. Ahora. Sin pinta. Y sí, sí, está bien, ¿no? Ah, ¿cómo crees que me lo quito ese tipo? No, 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 bomba. Bomba fechida. Ahí está, se acabó, vamos a ver quién. ¿Tenemos que haber ganado nosotros? Claro, claro, los verdes siempre ganan. Y bueno, con este triunfo los dejo en este primer hands-on de Splatoon. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente y... ¡Play now, señores!